Bueno, amigos, pues como pueden ver en esta ocasión, sí hay agua por allá atrás, pero no venimos a pescar. Claramente, como ya lo miraron en el título, no vamos a pescar el día de hoy. Venimos a cazar unas iguanas. ¿Por qué venimos a cazar unas iguanas? Porque hay un invitado que nos está acompañando desde Atlanta, Georgia, el amigo Boris. Ya se lo voy a presentar el día de hoy. El día de hoy nos disponemos a esta parte, es una ribera donde se están situando demasiadas iguanas. Las iguanas en esta zona son plaga, completamente plaga masiva. Entonces, la misma policía, las mismas autoridades te piden que ayudes a controlar un poco la plaga. Lo único que tienes que hacer, pues, es hacer una cacería responsable. Si vas a tener armas que estén con su registro, que estén legales. Entonces, nosotros no estamos utilizando armas de grueso calibre, ni mucho menos. Tenemos rifles que los compramos en Walmart, rifles de resorte, rifles de aire, de posta, de diablo, como lo quieran llamar. Entonces, pues no estamos generando nada de desorden en el sentido de violando la ley ni nada de eso. Y ahorita les voy a mostrar al invitado, para todos los que vayan a opinar que pobrecitas iguanas y que no deberían de matarlas, que mejor cómanse otra cosa. Las iguanas pueden ser una mascota doméstica, sí, pero 100% son reptiles, en este caso plaga masiva, y se pueden comer. Entonces vamos a cocinarlas, vamos a cazar, a intentar de cazar una, y vamos a cocinarlas para todos esos amigos que me han pedido ese video. Voy a aprovechar este momento para hacérselo y mostrarles el día de hoy. ¿Ya viste, Boris? Vean, aquí está el invitado del día de hoy, el señor Boris. Saludos. Boris Arana. Le voy a dejar el canal aquí en la descripción abajo para que se vayan a dar una vuelta. Él es de Atlanta. Él generalmente hace pesca de bass, ¿verdad, viejo? Sí, viejo, pesca de bass. Pesca, sí. Y cocina. Sí. Entonces, él es el invitado del día de hoy. Gracias. Lo trajimos a nuestra zona, la zona de que tenemos acá de las iguanas, y vamos a ver si tenemos suerte y capturamos algo. Ya le voy a estar mostrando en las imágenes. Acompáñenos el día de hoy. ¿Cuántas son tus pronósticos, Boris? Viejo, con una me conformo. Oigan, con una. Es la primera vez. Tienes demasiado deseo de comer iguana. ¿Cuántos años tienes que no comes una iguana, Boris? Yo creo que más de 20 años. Tengo 20 años de estar en este país, 20 años de no comer iguana. Ahí está. Hoy yo creo que va a ser el día, Boris. Vamos a meternos aquí. Ya anda mi tío por allá. Vamos a meternos ahí, en todos esos pinos que están llenos de iguana ahí abajo. Vamos a procurar capturar las que se encuentren más cerca de la tierra para que no nos ganen y se vayan al agua, porque en el agua no tenemos ninguna opción de ganar. Entonces, acompáñenos. Queremos meterlas para allá. Meterlas, digo, para aquel lado, ¿no? Vean, amigos, todo esto está lleno de iguanas. Les voy a enseñar. El hábitat perfecto de la iguana va a ser monte y agua todo el tiempo, donde haya un canal como este, donde haya un lugar con agua. Busquen las iguanas, ven allá. Ahí está una arriba de la palma, por ahí. Vamos a seguir buscando, porque estas ahorita se pasan. Cuando empieza a salir el sol, salen a comer zacate por acá arriba. Se las voy a enseñar. Yo sé que vamos. Mira, allá se ve la cabeza. Mira, mira, van corriendo. Se tiran al agua en cuanto ven que nos les acercamos, se meten al agua. Esa es su defensa. Vean, ahí hay dos. Vean, ahí se tiró. Vean esas ahí. Allá van. Se quedó guindada. Se había quedado guindada ahí entre las hojas de la palma. Como les digo, está lleno de iguanas aquí. Muchísima iguana. Esta que se metieron. Miren, ahí se metió. Vamos a ver, se botan al agua de volada, ¿eh?
Miren, miren, ahí hay más. Ahí va una. Miren eso, allá va. Y ahí está otra aquí, miren. Se le ve la cola. Ahí se va moviendo, vean. Está la otra. Vean cómo hay ahí, vean, ya hay tres juntas. ¿Ya vieron? Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir. Por aquí. Ven, ahí está. Esta otra, vean. Solo saca la cola ahí. Por aquí va caminando la grandota que miré. Llegan a comerse, allá va, se tiró. Que llegan a comerse los plátanos. Ven, allá va una grandota, vean. Corriendo, se fue. Y allá va una nadando, miren, en el agua. Uf, está lleno. Ahí corrió una. Y se subió. Miren ese monstruo. Miren ese monstruo. Uf. Miren eso. Les digo, está lleno aquí de iguana. Llenísimo de iguana, vean ese de allá. No, Boris, ven. Miren ese ahí y el otro acá. Está grande esos bichos. Mira, mira, mira aquí. Mira esa. Mira esa que está ahí, acostada. Mira aquella que va allá arriba, mira aquella. ¿Ya viste? Uy, qué monstruote ese, vean. Ese es un lagarto viejo, ¿eh? Que se quiere tirar ya. ¡Oh, ve, espérese, tío! No, que se quiere aventar, ya lo vi. Aquí está, tírele otro. Nomás tírele ahí al mismo lugar. Ya está agarrado ya. Para tirarse, míralo. Ese era un lagarto, esa onda estaba grandísima. Vámonos. Ese sí pega duro. Tiene más de calibre. Ahí está, tío. ¿Dónde quedó? No, está bien. Es un poquito más arriba en la punta de la cabeza. Vamos a ver si pega. Aquí voy a ver si pega o no pega. Estamos cerquita. Está toda escondida hasta allá. Sí, está escondida, pero ahí. Ahí dele. Ay, se ve. Ya la mueve mucho el viento. Ahí está. Se movió. Ahorita le va a dar ahí tiro. Me quité. Se quería tirar. Este igual duro me asustó, dije, viene encima. Hasta brincó el Boris, ¿eh? Está pegada. Sí, sí, está pegada, tío, ya. ¿Dónde estoy? Es que le pegué por abajo. No veo la esta. Le tapa la ramita esa ahí. Ya más o menos ahí. Me estoy tratando de ver y no la veo. ¡Ahí está! ¡Se cayó! Se quedó. ¡Todo quieto! ¿Listo? Mira qué grandota está esa, tío, Ahí me toma estar por adelante. Ahí está, mira. Y chulo iguanón. Qué bárbaro. Pura de la bonita. Y es la que está allá. Vean nomás. Grandota esa iguana. Qué chulo de bicho. Está el cazador. Agua. Ok.
está el cazador. ¿Sí le sabe? ¿Cuánto llevamos? Como 5 o 6. Talibán. Sí, saliste así, de, no vienes de los que vienen ahorita ya, de esa gente de... Sí, una vez, la, puro el army. Sí. Llegó aquí este señor de los que están sacando allá de... ¿De Irak? Sí, de... Con la cacería de iguana. ¡Oh! Allá de mi país, Guatemala. ¡Oh! ¡Se vino! Ahí se quedó, ahí se quedó, ahí se quedó arriba, ahí está arriba. ¡Ah! ¡Vuelo para el agua! Y está bien, viene, viene. Ahí viene. No, porque con una estoy grabando, ¿eh? Ahí está. ¿Le pide entrar con la cola o no? Sí, ahí le dejó la. ¿Qué pasó? No, ahí está. ¿Del otro lado? No. Sí, ahí pasó. Oh, sí. Ahí está otra, señores. Otra, señor Bori. Está otra allá. Vamos a ver, ya hay más arriba. Es que las hembras son más grandes. Mira la que está allá. ¿Dónde está? Está ahí, mira, en el árbol. Vamos a ver. Pelen el ojo, muchachos. Ahí se va una. Pelen el ojo, muchachos. Ya se botó. Se tiran al agua. Acá estaba el grandote, ¿no? Sí. Mira, ya lo vi. Ahí está otro. Ahí le tira el borde ahí. Sí. Mira, aquí está. ¿Dónde? ¿Cuál? Espera, me lo voy a tirar uno. ¿Cuál? Ahí está, que ya. Hija de su madre, se tiró. Todo es pájaro. Dile. Ahí está. Se dobló. Pégale el otro. Está bien pegado. Está bien pegado ese. Pégale el otro que me voy a subir ahí. Está bien pegado, tío, ese, ¿eh? Pégale otro, pégale otro ahí que. Ahorita me subo. Va a pegar en el matito amarillo. Dele, dele, que se va a caer. Ahí está. Está muerto ya. Sí, ya tiene mucha sangre. Está goteando. Está goteando la sangre ahí. Yo no voy a pegar. El pez va a ser para sacarlo. Tenga la bala. No voy a subir, cuidado, cuidado. Con el rifle, espéreme. No, tío, espérese. Si llega a quebrar esa madre, me vengo para abajo al agua. Véleme. A su madre. ¿Dos y cuántas hay allá? ¿Dos más? Dos más, cuatro. Cuatro. Vamos a ver si sacamos otras por acá.
Por aquí se había quedado una. Yo recuerdo. Por acá se había quedado una. Ahorita. Oh, aquí está una. La otra. Sí, chiquitilla, pero está buena. Ahí está, esa me queda rama. Ya se tiró, allá está otra. Ven, ahí está una. Vean allá en el pino cómo está. Ven en el pino, vean. Vienen allá. Ahí está. El pequeñito es el que está más allá atrás, ¿no? Sí, ya no, más chiquito. Una mamá mapache. Macho, sí. Esa es la mamá, ¿no? Sí, la mamá. ¿Cuántos tiene? Oh, tiene como dos chiquitos, ¿no? Son dos. Ahí lo vamos a dejar eso en paz, no lo vamos a lastimar. Vamos a seguir buscando iguanas. Nosotros andamos por las iguanas. Vean eso, qué bonito. Vean, pues ya son las que al final de cuentas agarramos el día de hoy. Vean esa grandota nada más. Vean ese monstruo. Está de grande como mi tío, mira. A ver, tío. Ártela. Qué iguanotas, vean cuántas agarramos. 2, 4, 6, 8, 9. 9 iguanas agarramos el día de hoy. Y nos las vamos a llevar para la casa para cocinarlas. Traemos al amigo Boris de invitado. Desde Georgia, dice que tiene ¿cuántos años? ¿Que no las pruebas? Más de 20 años. Más de 20 años que no pruebo una iguana. Entonces, el día de hoy las vamos a cocinar. Ahorita que lleguemos por allá, cerca de la casa. Entonces, vamos a irnos rumbo a la casa. Porque estamos como a 35 minutos, 40 de donde vivimos. Casi llegando a Miami. Entonces, esas fueron las capturas del día de hoy. Vean nada más. Allá cómo quedaron. Hay muchísima iguana aquí. En realidad, hay demasiada iguana, vean. Vean eso. Vean allá. Allá se mira otra. O sea, hay demasiada iguana aquí. Es una plaga, pero masiva. Entonces, vamos a ir a cocinarla en un ratito más. Le dio hambre a mi tío después de la cacería. ¿Viste? Para la carrereada y agua. Todo, viejo. Para que se afine el ojo y esa puntería de nuevo, ¿eh? ¿Andan con qué? ¿Con matarrayas andan eso, loco? Ahí están los pan tilapia. Sí. No, esos canales no le entra mucha gente ahí. Está lleno. Mira, no se mueve, ¿eh? Pegadito a la carretera, vean. Está lleno todo. No. Ahí está, ve. En la carretera. ¿Dónde? Ya. Trae el lazo este. En la llanta me quedo de trailer. Bueno, aquí ya estamos pelando unos pocas, pero quiero omitir un poco las imágenes para que no vayan a censurar nada. Aquí estamos pelando todo. Ahorita que las tengamos ya todas listas, se las muestro. Ahí mi tío el carnicero, vea. Trae su mocha y todo. Vea, vea. Tío, ¿ese es donde se lleva el dedo ahí, la mano? No, ¿quieres no? Mira. Buenas piezas esas, ¿eh? Estamos sacando las piezas ya aquí de... Mira este. Ese está grande, ese. ¿Qué es de la parte del lomo? Lomo, cola. Aquí va el trompo de la cola. Vamos a hacer la pieza que vamos a freír ahorita. Estamos cortando. Oh. Y poniendo aquí la nevera para enjuagarla. Pedito de cola. Vean, ahí se está hirviendo los pedazos de iguana. Puso mi tío ahí. Nosotros fuimos a comprar otros ingredientes y él empezó ya con la preparación. Ahí está. Se va a hervir. Se va a hervir la iguana con eso para
matar malos olores y todo que pudiera tener. Entonces se hierve, un ratito se deja ahí, tiene naranja, tiene cebolla y rodajas de limón. Entonces con eso es suficiente para cortar cualquier olor de la carne, que nos quede prácticamente estándar para que se adhiera a los otros ingredientes que le vamos a poner ahorita. Se deja ahí unos 30 minutos y después se saca, que queden solamente las presas de carne secas para que se adhiera a los otros condimentos. Don Garrobo se llamaba. Se llamaba. La salsita del adobo. Ya es el toque final, ¿no? Ya el toque final con este, ya queda ahí. Nomás tengo que hierve un rato. ¿Está? A ver, siéntelo por acá. Hágale así tantito de. Ahí está. Uff. Hombre, se ve buenísimo, ¿eh? Ahora. Vamos a probarlo. Las tortillas, pero si sí, faltó de que a ver, Boris, dale el visto bueno. Bueno, gracias al chef, al tío Rolly. Vamos a probar con un arrocito y unos frijolitos que no pueden faltar, viejo. La mera verdad, men, viejo. La mera verdad, que no hay ni cómo comprarle. Hasta se me cuajó la saliva. Wow, excelente, men. ¿Qué tal? Para chuparse los dedos. Pero la wow, tío. Mi respeto, tío. Ese quedó bueno. Wow. Hasta los dedos chupa, mira. La tortilla. Riquísima. Ahorita lo acompañé con la tortilla. ¿Sabes qué, viejo? No se le puede agregar nada más. No, ¿verdad? Ahorita con una coquita helada que tengo por ahí. ¿Con eso? Tortillitas. Así que, señores, tengo que disfrutar este platillo sentadito, viejo, sí, relajado acá bajo estos árboles. Así que, señores, si les gustó este tipo de video, déjenme un comentario ahí. Y bueno, si quieren que sigamos subiendo o trayendo este tipo de contenido, un buen chile, una tortillita ahí. Gracias al tío. Venga el chef para acá. Aquí tenemos al tío. De hace un rato, ya casi me las acabo y no estaba finalizando el video. Vea la gente comiendo por allá, mi tío, el Boris. ¿Qué tal, Boris? Chulada. Del 1 al 10. Un día. Ahí está la aprobación del Boris con el guiso de la iguana. Allá está mi tío, que fue el chef, fue el que se discutió la receta y documentamos todo por si la quieren seguir, la quieren hacer. Salió bien bueno, la verdad. Ven, aquí está. Yo solamente me agarré estas dos presas para comérmelas así, pero allá ellos se la prepararon diferente. Vayan a ver el canal del Boris, él grabó también un video y le hice una reacción ahí de qué le pareció el guiso al final, para que lo vayan a ver. Ahí les voy a poner el canal del Boris al final de la descripción, aquí abajo, perdón, para que lo vayan a seguir, que lo vayan a chequear. Hace buenos videos también y el día de hoy vino con nosotros. Entonces, yo creo que esto va a ser todo. Déjenme abajo en los comentarios qué les pareció este video diferente y lo voy a estar leyendo. Recuerden suscribirse, darle like y si les gustó, déjenmelo saber en los comentarios. Nos vemos en la siguiente.